Los petrodólares pavimentaron las calles de Villahermosa, instalaron lujosos hoteles y decoraron los restaurantes que hoy lucen vacíos. El panorama es tan oscuro como el petróleo. Tabasco se encuentra en la crisis económica más profunda de su historia y se ubica como el epicentro del desempleo, lo que detonó una bomba de pobreza laboral, corrupción e inseguridad. Durante esos 40 años de borrachera petrolera, la distribución de la riqueza generada no favoreció a la mayoría de la población de Tabasco. Ni autoridades ni empresarios previeron un desplome en los precios del petróleo, lo que generó una estrepitosa caída en el crecimiento económico y un crecimiento en la desocupación. Tabasco tiene la mayor tasa de desempleo del país, con 7.3% y 72 mil personas sin trabajo, de las cuales 30 mil pertenecen al sector energético. La situación es muy adversa, diría yo, porque crear empresa, crear industria no es tan fácil. Sí, no es tan fácil, necesitan un periodo de maduración. Hoy, si cierras un negocio, volverlo a abrir te va a costar más trabajo que si abrieras uno nuevo completamente. El pozo negro que perforó Tabasco se ve en las calles de Villahermosa. En lo que va del año, entre 20 y 30 establecimientos fijos y semifijos del primer cuadro bajaron sus cortinas, según el gobierno municipal, por altas rentas y consumo de luz, pocas ventas e inseguridad. La verdad, la situación ha empeorado bastante, al grado de que no nos hemos visto en la necesidad de despedir personal, pero pues no lo descartamos totalmente, ¿no? El precio de los locales comerciales se devaluó hasta en 20%, según números de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, y las viviendas residenciales tuvieron la misma suerte. En contraste, es el comercio informal el que ya hizo suyas las banquetas de Villahermosa. Según el INEGI, casi 300 mil personas trabajan en la informalidad. La desigualdad y el desempleo detonaron una bomba que complica aún más la crisis en Tabasco: la violencia criminal. Con 300 secuestros en los primeros 6 meses del año, Tabasco pasó del segundo al primer lugar nacional en este delito. Superó en 391.09% la tasa nacional. En el robo con violencia, la entidad ocupó el primer lugar nacional con 2.640 carpetas de investigación en los primeros meses del año. Lo mismo sucedió con el robo a transeúntes, con 1.966 casos y 80.86 carpetas de investigación por cada 100.000 habitantes. Y finalmente, el incremento en los homicidios es alarmante, con 637 casos y una tasa de 3.50 asesinatos por cada 100.000 habitantes. El estado se ubicó en número 20 a nivel nacional. Aquí en Tabasco, el panorama laboral sigue siendo incierto. Llegó a ser uno de los centros petroleros más importantes del país, pero la caída de los precios del petróleo, así como la reducción de actividades de petroleros mexicanos, ubican a este estado como el epicentro del desempleo. Hubo un descuido total. Durante 30 años, de 1977 a 2006, por ejemplo, el porcentaje del destino del presupuesto estatal hacia el sector comercio y turismo y hacia el campo no pasó de 2%. Con imágenes de Fernando Dávila para el financiero Bloomberg, desde Villahermosa, Tabasco, Amílcar Salazar Méndez.